Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Y como vieron en la portada, en el texto de video, la tenemos hoy. La competencia despechada, pero la segunda parte, mi gente. Si ustedes no han visto la primera parte, se la voy a dejar en pantalla final de este video para que vean la primera parte. Esta va a ser la segunda parte. Adelante. Bueno, bendiga, hermano. Feliz año nuevo. Ya están saliendo. Bueno, mi gente, como ustedes vieron, esos muchachos querían salir y ya salieron. Esta es la segunda parte, mi gente, despechada. Pero esta es más exclusiva. Esta es con blow, mi gente, miren. Con un blow en la espalda. El que haga más pechada gana 1,000 pesos. Y ese moreno que está ahí. La competencia es de él o yo, los dos. El que haga más pechada con un blow en la espalda gana 1,000 pesos. Y antes de comenzar con el video, quiero desearle a todos nuestros seguidores un feliz año nuevo, mi gente. Que este año sea de prosperidad y que logren todos sus objetivos. Espero que sigan bendiciéndolo cada día más. Y hablamos ahora. Vamos a comenzar con... ¿Y cuál es tu vaina, loco? Vamos a comenzar con el video. A eso le dicen el bambú de Grecia. Hablamos ahora. Ok, mi gente, aquí tenemos el moreno King, el bambú de Grecia. Isabel tiene el blog ahí. Así que vamos a la pechada. Échame para acá, ven. Échame para acá. Un chima para acá, limpia ahí. Toma, pon para los vidrios. Pon la mano ahí. Pues si acaso si pasa algo, tú no te muevas de ahí. No bulto. Vamos allá. Le puse en el blog. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ay, 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 ay. Ya. ¿Tú no amas? No, pues tú no sigues, loco. Mierda, no, pues no hay más nada que decir. Yo tengo que demostrarte lo que tengo que ganar. Sí, demuéstramelo. Está bien. Bueno, a mí que yo le voy a ganar. Ok, ahora me toca a mí, mi gente. Bueno, a mí que yo le voy a ganar. No, mi gente, oiga lo que vamos a hacer. Le vamos a echar a Isael. Porque realmente conmigo no sale. No, yo voy de nuevo entonces. No, que de nuevo. Yo voy de nuevo entonces. Sí, yo di 4 ya porque era contigo, para que tú creas. Voy de nuevo ahora. Ponme el blocito ese, Ok, él le va a dar de nuevo, le vamos a dar una oportunidad. Vamos ya. Uno. Ay, ay, ay. Dos. Vino quillao. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vino quillao ya. Diablo, por los chistes tuyos, hermano. Fue por los chistes tuyos. Mi gente, que vino quillado, que yo fue 3 más. 7. 3 más, hizo 4 ahorita y ahora hizo 7. Yo pensé que iba a dar 20 y yo estaba asustado. No, pues ven, dala tú, güey. Ahora me toca a mí, mi gente. Ay, hombre, se quilló, dije, porque el no cambia de rival. No, ya la puedo verlo yo. No. No puedo ponerlo yo. Porque usted lo va a empujar para abajo. Ok, mi gente, ahora me toca a mí. Vamos a esto. Ok, mi gente, ahora me toca a mí. He hecho 7. Para yo ganar, le tengo que hacer 8. Vamos a esto. Dale, chulo de Manuel. Sí, ponle el blog al chico Fati. Ponle el blog. Vamos allá. Uno. Espera. No te pares. No te puedes parar. No, chulo. Dos. Ay, no estás haciendo fuerza. No. No, esto pesa más de lo que yo pensé, mi gente. Me estás haciendo. ¡Ay! Tanto que habló él. Tanto que habló. Sube. Ay, hombre, sube. No, él me está haciendo fuerza. Sube. Usted me está haciendo fuerza. Sube. Ah, no, quítalo. ¿Qué fuerza? No, eso es trampa. Eso es trampa, jurado. Él me está haciendo fuerza así para abajo, haciéndome compresión con el blog. Mentira. Está bien, yo perdí. Está bien, pero última y primera vez que me hagan trampa. Me está haciendo compresión con el blog. Ya. Mi gente, si les gustó este video, no olviden suscribirse y darle like. Familia. Cuando se...
suscriban. El lambón. Activar la campanita. Si quieren hacer la tercera parte de este video, pero mucho más extremo, va a ser con botellones ahora, arriba en la espalda. Solamente tienen que darle like, comentarlo. Nosotros estaremos leyendo los comentarios. Y como les dije ahorita, feliz año nuevo para todos y que espero que este video les haya gustado. Y como fue el mello que ganó y yo tengo los cuartos, yo no se los voy a dar. ¿Saben por qué? Porque fue el que mandó a que me pongan el blog pesado. Él habló con Isabel, mira cómo está muerta la risa, mira. Mire. Me hacían comprender. ¿Usted cree que yo no voy a dar y quedó pechada? Mire, un hombre que está fuerte y que no va a dar dos pechadas. Era haciéndome fuerza para abajo. Eso es plástico que tienen inyectado ahí. Ok, mi gente, hablamos ahora.